Storm Rescue para MSX. Es un juego de Renato Murta que lo conocí porque ha participado en lo que es la MSX Basic de este año, del 2022. O sea que el juego está hecho en Basic. De hecho, en la propia descarga está el código fuente por si lo queremos curiosear. Aunque hay que decir, aunque de esto no tengo mucha información, que el Basic de MSX creo que es mucho más potente, o al menos es ejecutado de una manera mucho más rápida y ágil que quizás el Basic del Spectrum, ¿no? O al menos es la impresión que me da a mí, de que he visto otros juegos en Basic de MSX y la verdad es que no se nota, por así decirlo, ¿no? Que tienen esa lentitud a la hora de interpretar el código. Bueno, el propio autor nos comenta que este juego lo hizo realmente, empezó a hacerlo en 1990, o sea, en la época dorada de los microordenadores domésticos, pero que no lo llegó a publicar y entonces, pues ahora, en estos días, lo ha vuelto a retomar y pues finalmente lo ha publicado. Es un juego, vais a ver, que es muy simple, pero también muy directo, ¿no? Se nota que es muy clásico de aquella época. Y eso es realmente lo que me ha gustado, ¿no? Es una jugabilidad directa y te invita a jugarlo rápidamente porque además es también muy fácil de entender. Como el propio nombre indica, vamos a encargarnos de rescatar en mitad de una tormenta. Por lo tanto, vamos a llevar a un helicóptero. Una jugabilidad muy parecida a Shoplifter, pero sin tener enemigos, al menos enemigos físicos, ¿no? Puesto que sí que vamos a tener que luchar contra fenómenos atmosféricos. Pero bueno, no hay que adelantarse. Entonces, nuestra misión va a ser rescatar 14 personas, puesto que hay un barco que se está hundiendo y vamos a tener que llevarlos a salvo antes de que el barco se hunda, ¿no? Eso es una característica que tiene el juego, que tenemos un tiempo limitado. No podemos detenernos mucho en hacer esta operación porque al final el barco se va a terminar por hundir y todas las personas que no hayamos rescatado pues morirán. Sí que como veis tarda un poco en cargar. Esto quizás sí que es, ahí sí que puede que se note el tema del Basic. Y bueno, y ahí en esta escueta pantalla pues ya nos dice que nos movemos con los cursores o con el joystick. Yo, como ya sabéis, el MSX emulado normalmente lo suelo remapear a teclas de Q, A o P. Aunque sí que es verdad que aquí no haría falta porque aquí no tendremos el problema de los teclados modernos, puesto que como no vamos a usar el disparo solo para empezar el juego, no tenemos el problema ese de que cuando hay tres teclas pulsadas a la vez, no reconoce alguna de ellas. Y aquí nos dice de manera informativa que este barco Delta Mar se está hundiendo, por lo tanto, urge que los rescatemos. El juego vais a ver que es una pantalla estática, aquí está. Aún así es bastante vistosa. Y lo que tenemos que hacer es pues, lo que vais a ver, lo que estáis viendo. Y vamos a ese helicóptero que tiene un control en cuatro direcciones, izquierda a derecha. Y arriba para subir y abajo también para que la gravedad, por así decirlo, sea más rápida, ¿no? Hacer que el helicóptero baje más rápido de lo normal. Como veis, en estos primeros intentos es bastante sencillo y lo que intento es ir lo más rápido posible. De hecho, también hago el detalle de, como veis, aterrizar muy cerca de la cabina del barco y luego aterrizar muy cerca de la ambulancia para ganar unos segundillos extra. Y como veis, ya cuando hayamos ya rescatado al tercero, ya empiezan a aparecer elementos atmosféricos, como son esas rachas de viento que nos van a ir empujando hacia el acantilado. Si estamos justo en esa altura de esa racha de viento, pues nos empujará y a veces, pues, si estamos ya muy cerca del acantilado, va a ser bastante probable que no podamos escaparnos de esa racha, de que ya nos pille. Como veis también el tema de aterrizar en el barco hay que hacerlo con mucho cuidado en la cubierta de esa del barco porque no podemos hacerlo con mucha velocidad porque si no se estrellaríamos. Con eso hay que tener también mucho cuidado de que a la hora de bajar nuestro helicóptero podemos forzarlo a que baje un poco más de lo normal dándole hacia abajo, pero no conviene abusar mucho porque si no puede ser que se estrelle el helicóptero. También que no termine de caer en la cubierta del barco y como veis puede llegar a tocar el agua y con eso perderíamos una vida. Conforme vamos rescatando a más
personas, pues como veis, va aumentando el número de rachas de viento que van apareciendo. Y de hecho, cuando lleguemos ya un poco más de la mitad, va a aparecer otro nuevo fenómeno atmosférico, que es el rayo. De hecho, ya lo tenéis ahí. Avisa cuando va a salir ese rayo. Ese rayo, si nos toca, morimos. Y si encima llevamos a un pasajero, pues moriremos del todo. Mira, ahí, por ejemplo, me está empujando la racha del viento y casi me hace morir. De hecho, ahí tenía que bajar un poquito y casi jugármela tocando el agua. Bueno, pues ese rayo quizás es lo más complicado del juego. Porque te avisa cuando va a salir, pero dada la inercia que tiene el helicóptero, pues a veces es muy complicado responder, ¿no? Y salirse de ese rayo si te va a dar. De hecho, si estás rescatando a un rehén, pues casi posible que vayas a morir sí o sí y que no te dé tiempo a levantar el helicóptero y escaparte del rayo. Como veis, también los personajes normalmente se esperan a que acabes en la cubierta para salir y subirse al helicóptero, pero a veces son prisas, sobre todo si ven el helicóptero ya cerca, y a veces se tiran al mar. Con eso hay que tener cuidado porque, como veis, aparecerá una escala y tienen que subir a esa escala. Pero mientras que están subiendo a la escalera, hay que tener cuidado de no empezar a subir rápidamente nuestro helicóptero, porque ellos todavía estarán subiendo la escalera hasta que lleguen dentro del helicóptero. Entonces, si empezamos a subir nosotros en el helicóptero mientras que ellos suben en la escalera, es como que van bajando de la escalera. O sea, no terminan de subir. Y si eso incluso lo hacemos mucho, pues es bastante probable que incluso se caigan de la escalera. Incluso tiene el detalle de que si se caen de la escalera y el helicóptero estaba ya a una gran altura, mueren, ¿no? Si están a una pequeña altura, vuelven al mar y podemos volver a rescatarlos, pero si estamos ya a una gran altura, morirán. Eso, la verdad, que es un gran detalle pequeño que la verdad que le da bastante veracidad al juego. Cuando están en el mar, pues también hay que tener en cuenta de que el tiempo que tenemos que rescatarlos, pues se vuelve nuestra contra y hay que hacerlo rápidamente. Veis que como el barco ya se está hundiendo, ya es muy difícil aterrizar en la cubierta y cada vez es más probable que tengamos que ir rescatándolos en el mar. Ya solo me queda el último, que normalmente es, si no nos da mucha prisa, es bastante probable que el barco ya esté hundido, pero aquí pues... me queda muy poquito de tiempo, pero me he acercado tanto a la cubierta, es la gran complicación. Me he acercado tanto a la cubierta, pues que al final he acabado hundiéndome el helicóptero y con eso pierdes una de las cuatro vidas que tienes. Finalmente rescato al último pasajero y ya voy a dejarlo en la ambulancia y así terminar el juego. Ya veis que también es un juego bastante cortito. Al final nos van a dar puntuación, vais a ver, dependiendo de los que hemos salvado, de los que han muerto o de las vidas que nos han sobrado. Eso hace que la puntuación perfecta sea 32.000 puntos, y eso quizás se podía haber mejorado un poco, ¿no? De que te den algún tipo de bonus por el tiempo que hayas tardado en rescatarlos, para que no haya una puntuación máxima, ¿no? Porque claro, una vez que llegas ya a la puntuación máxima, a los 32.000, pues ya el juego no invita mucho a rejugarlo, porque no puedes hacer más puntuación, ¿no? Entonces, que haya una, que hubiese una mejora o algo que diese más puntos dependiendo del tiempo en el que has tardado o algo así, pues haría que la puntuación siempre fuese variable y que siempre quizás tuvieses una meta a superar. Que por cierto, ahí también me dice que he conseguido el nuevo récord y realmente no he hecho un nuevo récord, porque en una partida anterior conseguí la puntuación perfecta, esta que digo de 32.000 puntos. Lo bueno es que las puntuaciones las guarda en disco, es un juego de disco, por eso quizá también tardaba bastante en cargar al principio. Y también habéis visto que ahí al final, esa especie de fax o de periódico, pues muestra distintos mensajes dependiendo de qué final hayamos conseguido, ¿no? Dependiendo de si es un final por habernos quedado sin vida, si es un final en el que no hemos rescatado a todos los pasajeros, si es un final porque el barco termina por hundirse, o sea, que se nos ha acabado el tiempo, o este final, que se supone que es el final bueno, que es por haber rescatado a todos, aunque hayamos perdido un helicóptero por el camino. En resumidas cuentas, pues lo dicho, es un juego muy sencillo, muy directo, pero también muy divertido. Me ha parecido muy de la vieja escuela, muy de esos de los inicios, y la verdad es que es muy entretenido, muy disfrutable.